Hoy les ofrecemos la piscina del señor Wilson. Sí, exacto, es hoy. Ay, no digas eso, Ali. Sé que no lo olvidará. Oh, ahí viene. Tendré que despedirme. Adiós. En un bote de vela a la mar le pide. Ha sido una gran idea, Marta, pasar el día en la playa. Sí, tienes razón. Es un día tan especial, George. Y que lo digas, un día lejos de Daniel. No, querido, no es a eso a lo que me refería. ¿Es acaso que has olvidado algo? Es cierto, tienes razón. Mis gafas para el sol. Oh. ¡Señor Wilson! ¿Va a salir, señor Wilson? Sí, Daniel, que tengas un lindo día, porque yo sí lo voy a tener. ¡Hasta luego! Mira, ¿qué te parece, Rufo? Alguien compró un cañón. ¿Estás seguro de que anotaste bien la dirección? Volveré a verificarla, Earl. No entiendo bien lo que dice. ¿En la esquina de la residencia Wilson y la calle del Gran Olmo? No, hacia esquina con Mostaza. Sí, Mostaza. Pues a mí me fascina la mostaza. Tú eres el que tiene cerebro de mostaza y hot dog. ¿Quién dijo hot dog? ¡Ah! ¡Ay, ¡suéltame! ¡Suéltame! La mezcladora de cemento habló. ¡Hola! Su conversación despertó mi apetito. ¿Y tú quién eres? Solo soy un niño cualquiera. Parece que se han extraviado. Sí, así es. Tenemos que instalar una piscina en esta zona, pero no localizamos la casa. Buscamos la residencia Wilson y... ¿La residencia Wilson? ¡Vaya! El señor Wilson no me dijo que pensara instalar una piscina. Yo les acompañaré. Hola, ¿terminaron de instalarla? Trabajamos tan rápido como es posible. Rufo, creo que se están tardando demasiado. ¿Podría ayudarlos? Claro, hijo, si tú quieres. ¡Gracias! ¡Mira! Es como la excavadora de Joy, solo que esta es más grande. ¿Se operará en la misma forma? Veamos. ¡Ah, ya arrancó! ¡Oye! ¡Niño! ¡Viva! ¡Ya podré nadar en la piscina del señor Wilson! Muy bien. Muchachos, es hora de almorzar. ¿Qué opinas, Rufo? Parece que ya está terminada. Solo necesito un poco de cemento. Apuesto a que podremos terminarla antes de que regresen de almorzar. ¡Ah, qué bien estuvo el almuerzo! A mí me encantó. ¡Oh, no! Vea, señor, ya falta muy poco. Espero que hayan traído su traje de baño. ¡Oh, no! ¡Qué maravilla! Hace tiempo que no descansaba tanto. Todo un día sin Daniel. Marta, es un paseo que nunca olvidaré. ¿Eh? ¿Por qué estará tan molesta? Tal vez se asoleó demasiado. ¡Oh! Ya había olvidado los botes de la basura. Sí, señor, es un día que ni siquiera Daniel podría estropear. ¡Ay! ¡Ay! George, me pareció escuchar... ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Marta, ¿quieres explicarme? Compraste una piscina. Siempre quise tener una piscina. ¡Oh, George! No se te olvidó nuestro aniversario de bodas. ¡Te adoro! ¡Mua!
señor Wilson. ¿No es maravilloso? Podré nadar todos los días. Nos veremos constantemente. Sabía que mi tranquilidad no podría durar mucho tiempo. Ahora les ofrecemos oro falso. Compré los refrescos, dulces, varias revistas infantiles, media docena de crucigramas, gafas para el sol y un mapa de carreteras. No olvidé nada. Sí, a excepción de Daniel y Joy. 147, 148, 149 y 150 centavos. Aquí tienes, una bolsa que contiene pirita. ¡Viva! ¡Mira qué bonito brilla! ¡Hasta parece oro de verdad! ¡Daniel! ¿Oh? ¡Joy, se nos hace tarde! ¡Ya vamos, papá! No perdamos tiempo, niños. Aún debemos recorrer el desierto. Eres mi copiloto, Alice. ¿En dónde estamos? Estamos justo en la línea roja. O quizá en la azul. O tal vez en la de color morado. ¡No veo nada! ¡Rápido, Henry! ¡Por la izquierda! ¿Por la izquierda? ¡Sí, eso dije! ¡Qué susto me he llevado! Afortunadamente ya pasó todo. Sí, educar a los padres es una misión difícil. ¿Qué te parece, Sara? Parece que tendremos compañía. Apuesto a que vienen a buscar oro. Sara, a veces eres tan terca como una mula. He dicho que vienen por el oro. Daniel, yo tengo hambre. Yo también. Me pregunto si podremos comprar algo con la pirita. ¡Es oro! ¡No te lo dije! ¡Sara, al fin seremos ricos! ¿Cómo que no es nuestro? ¡Muy pronto lo será! ¡Eso dije! Unos chiquillos encontraron oro. Lo vi con mis propios ojos. ¡Que se prepare toda la familia! ¡Vamos a ser muy ricos! Los niños casi no han hecho ruido. Deben estar observando el panorama. Ten cuidado, Henry. Una roca. Oh, no. Arruiné un neumático y todo por evitar una roca. No era una roca, Henry. Era un armadillo. Estupendo. El neumático de repuesto está en el remolque. Querida, dime, ¿no traíamos a Daniel, a Joy y a un remolque de 14 pies? Por supuesto que sí. Pues los tres han desaparecido. ¡Oh, no! Debieron desengancharse. Mis pobrecitos pequeños, solos en el desierto. Quédate aquí, Alice. Iré a buscarlos. ¿Qué van a tomar, amigos? Joy, será mejor que aparentemos ser hombres rudos para que nadie trate de robar nuestro oro. Sírvanos un par de root beers. ¿Acaso piensan instalarse en el pueblo? Solo estamos de paso. Es un bar para forasteros, ¿verdad? Le presento a mi compañero. Lo apodan Ojo Muerto. ¿En serio? A mí puede llamarme por Diosero. Para por Diosero y para Ojo Muerto. Gracias, amigo. ¿Cuánto le debemos? Son solo dos pepitas de oro.
3. Quédese con la propina. ¡Sara! ¿A dónde vas, animal del demonio? Nosotros le alcanzaremos, amigo. ¡Ven, ojo muerto! ¡Che! ¡Te atrapé! ¡Ay, ay! ¡Chiquillos malcriados! ¡Oh! Escuchen, niños latosos. ¡Entréguenme el oro! ¡Encantado, amigo! ¡Ahí le va! ¡No, pero así no! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Mira lo que has hecho! ¡Es solo un agujero! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Un agujero con víbora de cascabel! ¡Una víbora muy rica! ¡Daniel! ¡Joy! ¿Dónde están? ¿Qué está sucediendo? Disculpe, joven, ¿cuál es la prisa? Dos niños encontraron una veta de oro. Suba, amigo. Habrá suficiente para todos. ¡Entréguenme ese oro! ¡Chiquillos maleducados! ¿En dónde están? ¡Maldita sea! ¡Sara! ¡Tienes que ayudarme! ¡Obedece! Ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estamos a salvo! ¡Ay! ¿Qué está haciendo, compañero? ¡Recapacita, pequeño miserable! ¡Entrégame ese oro! ¡Oigan, esperen! ¡Ay! No, sí. ¡Ocúntate, Joy! ¡No soy yo! ¡Soy ojo muerto! ¡Ay! ¡Sígueme! ¡Ajá! ¡Me las pagarán, chiquillos malcriados! ¡Ay! 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 ¡Hasta la vista, compañero! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¿De qué te ríes, Sara? ¡Lo logramos, ojo muerto! ¿Pero cómo vamos a bajar, Daniel? ¡Jerónimo! ¡Ah! ¡Eduela ya estaba podrida! ¡Eso fue por tu idea de gritar, Jerónimo! Ya están donde deberían estar, chiquillos malcriados y entrometidos. Y ahí se quedarán hasta que me digan dónde ocultaron el oro. ¿Entendieron? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está el oro! ¡El oro dónde! Ahora sí que nunca saldremos de aquí. Ojalá tuviéramos una cuerda. ¡Mira! Debe ser tu papá. No, pero es alguien igualmente obstinado. ¡Es Sara! ¡Daniel! ¡Joy! ¿Dónde están? ¡Daniel! ¡Aquí estamos, papá! ¿No? ¿Se encuentran bien? ¡Sí! ¡Vaya, qué alivio poder llegar a nuestra casa! Tienes razón. Niños, pueden salir. Ya llegamos. Mamá, ¿podemos buscar oro en el jardín de la casa? Se prometen tener cuidado. ¿Ya escuchaste, ojo muerto? Por supuesto, por Diosero. Claro, Sara, tú también nos ayudarás. ¿Sara? Claro, decidí traer
metros. Todo explorador necesita una mula. ¡Oh, no! Les ofrecemos No debes tener miedo. Joy, ¿por qué no quieres entrar a la casa embrujada? Es que me da miedo. Joy, jamás pensé que fueras tan miedoso. ¡Mentira, mentira, mentira, mentira! Yo sí quiero entrar, así que vamos. Creo que se me olvidó tirar la basura. Por favor, no es real. Todo es producto de las computadoras. Necesitan aceitar a esa computadora. Joey, se me ocurre algo. Ustedes suban al primer carro. Joey y yo iremos detrás de ustedes. ¿Qué? Tú quédate aquí, Rufo. No te vayas. Y procura no taparte los ojos como hiciste en el carrusel. Está gritando demasiado en el interior de la casa embrujada. ¿Y qué esperabas escuchar en una casa embrujada? ¿Ronquidos? Muy gracioso. ¿Por qué no echas un vistazo? Espero que las niñas se estén divirtiendo mucho. ¡Joy, alguien viene! ¡Joy, por aquí! Todo está en orden. Este tipo ya debe tomarse unas vacaciones. No sé qué opines, pero me pareció muy aburrido. Creí que iba a asustarme mucho más. Vamos, Margaret. Ya terminó. ¡Hola, Margaret!
ridículo. Pues yo tampoco me asusté.